Un viaje a Europa. Había una vez un niño que se llamaba Amin y tenía 14 años. Amin vivía en Rabat, una gran ciudad de Marruecos donde vivía el rey. El chico se unía cada noche con sus amigos del barrio en subir a Europa a trabajar, ayudar a sacar a su familia de pobreza. Un día decidió irse a Melilla para buscar un barco que le llevase a Europa. Por eso se fue al puerto cada día de sol al sol. Se levantaba al primer rayo y caminaba hasta ahí, hasta que un día consiguió subir a un barco apodado Armas. Durante el trayecto hacia Europa, se encontró una familia en el barco que le escondido por la noche. Cuando el Amin tenía hambre, el Mohamed, el hijo de la familia, le dio una manzana. El Amin y Mohamed empezaron a hablar y se hicieron amigos, pasando toda la noche hablando en la proa del enorme barco Armas, hasta que por la mañana tocaba bajar del puerto de Almería. Amin se despidió de su familia, en el especial de Mohamed, y salió solo el barco. Imagino cómo sería su vida en Europa. Se imaginaba que sería el rey, que irá al supermercado a comprar galletas y zumo, pero como no tenía dinero, tendría que robar sin dar cuenta. Era a un parque a comérselo mientras tomaba el sol. Pero no fue así. Él sale del parque. La policía le esperaba y lo llevó al centro de menores, Los Molinos de Almería. Ahí empezó a desvanecerse al sueño europeo de Amén. Del F2, Bilal, Hisham, Nasser, Abdelwahid.